Bueno, yo no, no suelo hablar de ética, eh, creo que el término ética no, no se puede usar, es extremadamente impreciso, polívoco. Prefiero hablar, en todo caso, habría que hablar de éticas ¿eh? en plural, porque hay varias, no una sola, hay que renunciar a la idea de que hay una ética común, universal para todos los seres humanos. Pero por eso prefiero hablar precisamente de valores: valores se, se utilizan en plural y de sistemas de valores. Entonces, esta transformación del mundo, que es muy cierta, eh, como dices, eh, eh, digamos, se manifiesta en particular, desde mi punto de vista, sobre todo cuando aparecen nuevos valores. Es decir, eh, aquello que, que. Bueno, es Max Weber quien decía eso, o sea, el politeísmo de Max Weber, los cambios de valores o la trasvaloración de los valores de Nietzsche, o dicho en términos de Sánchez Ferlosio, mientras los dioses no han cambiado, no ha cambiado nada. Eh, o sea, entonces. Para mí, el cambio de valores es como el cambio de dioses, de, de divinidades, de divinidades en el sentido laico del término, y por lo tanto hay que prestar atención a que esa transformación tecnológica, ¿qué valores cambia? Y, y los cambios son radicales en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Mencionaré tres tipos de nuevos valores que han surgido en las últimas décadas. Primero, los valores ecológicos. Los valores ecológicos han adquirido. Eh, digamos, un desarrollo, un nivel de aceptación eh, muy grande, no existían hace 50, 60 años, el término sostenibilidad no existía, el término responsabilidad de Hans Jonas para las siguientes generaciones tampoco existía, o tampoco, digamos, esa sensibilidad con respecto al medio ambiente, a la biodiversidad, etcétera Sí existía, pero en ámbitos completamente minoritarios. ¿no? Entonces, el auge de los valores ecológicos es uno de los grandes cambios, claramente positivo, eh, desde mi punto de vista. Eh, un segundo valor muy importante, del cual yo me ocupo a, a fondo últimamente, es el de innovación. La innovación tradicionalmente era negativa, eh, históricamente, quien ha estudiado, quien ha hecho historia de la innovación siempre ha sido rechazada la innovación como peligrosa, revolucionaria, alteraba el orden, eh, rompía las leyes, etc. Ser innovador era ser rompedor y efectivamente así es. Mientras que ahora parece que la innovación en fin, debe formar parte de la cultura. ¿no? Entonces la irrupción de este nuevo valor de la innovación a mí me parece muy, muy relevante, en particular la innovación tecnológica, pero no solo la tecnológica. Y por mencionar un tercer valor muy relevante nuevo. Eh, la visibilidad. ¿eh? Hoy en día es algo terrible, ¿eh? parece que uno, eh, lo, lo, si, no, si no se visibiliza en las redes, en los medios de comunicación, etc., y esto afecta a los empresarios, a las instituciones, eh, a los políticos, a, a los deportistas, a todo el mundo. ¿no? O sea, en realidad da la impresión... De que, y esto sí lo trato mucho en Entre Cavernas, de que actuamos para escenificar para otro escenario. O sea, que el mundo, entre comillas, real está hecho para representar lo que unos hacemos, pero en otra caverna, en la caverna mediática, en la caverna digital, en la caverna visual. Éticamente, pensar todo esto, yo creo que lo que hay que hacer es estudiar los conflictos de valores y analizar la posible composición o los modos de conjugar los conflictos entre los valores más no se puede hacer. No hay un sistema de valores predominante que rija sobre los demás tipos de valores y entonces eh, los conflictos de valores forman parte del mundo contemporáneo, seguirá siendo así y lo más que se puede llegar es en ámbitos eh, parciales, locales, regionales, incluso europeos, por ejemplo, llegar a compartir valores. Eh, este, esto sería la forma de racionalidad que yo propugno. yo creo que la capacidad de de gestión de los asuntos humanos y sociales ha crecido enormemente en los en las últimas décadas, ¿no? Y y por lo tanto Eh, yo a esto no lo llamo sabiduría eh, ni en broma eh, pero pero sino tecnociencia sin más eh. o sea es decir cuando hablamos de tecnologías estamos pensando siempre en tecnologías referidas a la naturaleza eh, o sea de que transforman la naturaleza yo insisto mucho en que las tecnociencias que es el término que yo utilizo no solo transforman la naturaleza sino transforman la sociedad y transforman a las personas eh, hasta tal punto que eh, suelo hablar de tecno sociedades o tecnohumanos, tecnopersonas. Es decir, que, que las tecnologías no solo han transformado la naturaleza, que desde luego que han transformado la naturaleza, sino han transformado eh, a las personas, a las comunidades, las han hecho comunidades tecnológicas, sociedades tecnológicas, personas tecnológicas, o sea, somos ya un híbrido con las tecnologías, y dado que las tecnologías de la información y la comunicación son tecnologías de control y de seguimiento de lo que... Eh, los agentes hacen, entonces la capacidad de control tecnológico de lo que las personas hacemos ha aumentado enormemente. Quiero decir con ello que quienes dominan esas tecnologías, eh, los señores de las redes, los señores de la nube, eh, por decirlo en términos actuales, tienen una capacidad de control y de gestión enorme sobre las personas, sobre los seres humanos. ¿no? Entonces, esto lo llamo tecnociencias sociales, tecnociencias humanas, y, y es importante, eh, diríamos, contrastar las tecnosociedades y no solo la naturaleza transformada tecnológicamente. Pero por ir a la, a la naturaleza eh, transformada tecnológicamente, Ahí ha habido outro gran eh outra gran novedad enorme, importantísima, y es que Eh, por naturaleza, hemos entendido siempre la naturaleza a escala eh, a escala media, eh, o sea, la naturaleza que es accesible a nuestros órganos sensibles. Eh, la naturaleza, pues la biosfera, los paisajes, lo que está en torno a nosotros, el campo, el mar, los ríos, etcétera, etcétera. ¿no? Los científicos, las tecnologías, los tecnocientíficos. eh a finales del siglo XX, y ahora el, el auge es total han descubierto otra escala, otro nivel de la naturaleza que son los nanocosmos, la nanonaturaleza. ¿eh? Entonces la se ha descubierto que la naturaleza es, eh, existe a una escala muy eh mucho más pequeña de la que nuestros órganos perceptivos eh detectan Por lo tanto, hay otra, una naturaleza que nosotros no vemos, pero que la tecnología sí. ¿eh? Entonces, estas son los nano, las nanotecnologías, las nanociencias. Entonces, el descubrimiento de esta escala de la naturaleza es uno de los grandes acontecimientos que vamos, de, la, de la historia de la humanidad. Sin duda, se ha producido en la última década del siglo XX y su desarrollo a lo largo del siglo XXI está siendo eh, gigantesco y monumental. Es importante eh, lo que suceda. A, a escala mesocósmica, con el planeta, eh, con la biosfera, eh, y, y pues, todos los ecologistas están preocupadísimos por eso y son muy activos y está bien que lo sean. Pero sin embargo, el problema real, el auténtico, el fundamental, es que está sucediendo con la naturaleza a escala nano. ¿eh? O sea, a escala, y en concreto, es que esa naturaleza está en nuestro cuerpo. ¿eh? Entonces, ese es el gran desafío eh, que se plantea, digamos, la transformación de, tecnológica de la naturaleza, pero entendiendo por naturaleza nuestro propio cuerpo. Y ya no, no, no el medio ambiente, sino nuestro eh, intra, intracuerpo, por así decirlo. En el fondo no comparto ese diagnóstico. Yo entiendo que eh, ha surgido un nuevo lenguaje, que es el lenguaje digital, el lenguaje de ceros y unos, un lenguaje que no es un lenguaje hablado, eh, sino que es un lenguaje, el de las máquinas, el lenguaje máquina, como se dice habitualmente. ¿no? Entonces ese lenguaje, que es un lenguaje matemático, informático, computacional, eh, es capaz de reducir... Eh, los distintos sistemas de signos, el lenguaje hablado, reducir a dígitos, a ceros y unos, el lenguaje hablado, también las imágenes y también las sensaciones de otros sentidos, ¿no? las sensaciones táctiles, las sensaciones olfativas, las sensaciones gustativas, eh, eh, y, y es, es capaz de reducir a ceros y unos el movimiento, ¿eh? que eso, eso es notable, ¿eh? o sea, digamos que haya un lenguaje que sea capaz de reproducir el movimiento, que es lo que lo que es el paso de la televisión analógica a la digital, o la digitalización en general de las imágenes, pues eso es un cambio radical. Entonces, la gran transformación que ha habido, por efecto de las TIC, de las tecnologías de la informa e información y comunicación, es la digitalización del mundo. ¿eh? Entonces, eh, dicho esto, la digitalización es secuencial, siempre. ¿eh? O sea, los programas informáticos son todos ellos secuenciales. ¿no? Eso no, quiere, no obsta para que luego lo que se nos presenta a través de, de las pantallas sea eh, visual eh, y sea eh, percepción simultánea. ¿no? Pero por lo tanto yo hablaría de una percepción simultánea pero de una inteligencia secuencial. ¿eh? Entonces, la inteligencia de los lenguajes máquina, de los lenguajes de programación, sigue siendo secuencial, como es la inteligencia del logos, ¿eh? de, de la palabra, del verbo, etcétera, que, efectivamente, es secuencial, la linealidad del significante, como decía eh, de Saussure. ¿no? Y quiero decir con ello que es, el ser humano por efecto de su adaptación a, al, al mundo digital, ha desarrollado nuevas capacidades perceptivas y de acción muy orientadas efectivamente a la imagen. Eso no implica que hayan desaparecido las capacidades que tenemos los seres humanos en relación a la producción verbal, a la producción secuencial del lenguaje de los discursos. Eh, los libros no han desaparecido, la palabra no ha desaparecido. ¿eh? Entonces simplemente lo que ha surgido es una nueva capacidad, eso sí que se está desarrollando enormemente, esta capacidad para captar imágenes, para dar saltos de imágenes a otros, la tienen eh, los nativos digitales y no la tienen los que no somos nativos digitales. ¿no? Es decir, que soy muy partidario de pensar eh, en, en el ser humano como una enorme acumulación de capacidades cognitivas, algunas de las cuales pasan a ser en un momento dado enorme eh, mucho más potentes Y destacadas y, y predominantes que otras, ¿no? pero sin desaparición de las anteriores. ¿eh? Porque, eh, digamos, todo ese background profundo que tenemos eh, en nuestro ADN, por así decirlo, eso no, no va a desaparecer, ¿no? independientemente de que lo espectacular de la visualización y del desarrollo de las técnicas y de las capacidades visuales es tan enorme que, claro, que produce, da la impresión de que está surgiendo un nuevo ser humano. ¿eh? Pues yo no lo pienso, sino que está eh, surgiendo un ser humano ser humano expandido con nuevas capacidades. Para responder a esta pregunta voy a citar a Ortega y Gasset. A José Ortega y Gasset y su meditación de la técnica. ¿no? Eh, Ortega y Gasset dice que en la técnica es constitutiva, consustancial, diríamos, o, eh, eh, del ser humano. ¿no? O sea, y, y que el ser humano se diferencia de los animales por ser técnico. ¿eh? O sea, no, no por, el lenguaje no es más que una técnica. ¿eh? Pero eh, el ser humano, aparte del lenguaje, que es una técnica, o sea, porque efectivamente hablar, la capacidad de hablar, es una técnica para manejar los sonidos. ¿eh? O sea, en lugar de gritar, ¿eh? o, o de hacer señales guturales, o de cantar, o de trinar, como hacen los. Eh, los pájaros no que naturalmente también se comunican entre ellos mediante los trinos no entonces esa, esa capacidad de emitir sonidos los seres humanos la hemos desarrollado muchísimo más que ellos y, eh, y hemos desarrollado una técnica de comunicación que incluye contenidos, ¿eh? o sea, es decir, que es capaz de transmitir eh, contenidos y significados, ¿no? cosa que en general otros animales no no tienen esa capacidad, aunque sí tienen la capacidad de comunicarse. ¿no? Entonces, la capacidad de comunicarse es mucho mayor, mucho más desarrollada en la especie humana y precisamente por eso, eh, digamos, el ser humano es un animal técnico, eh, pero pero no solo en el sentido lingüístico o o del logos, de la racionalidad, de la razón, sino también en el sentido De, de, la, de la cocina, de la capacidad de, de arar, la capacidad de, de cuidar los vegetales, de cuidar animales, etc. ¿no? Es decir, hay una serie de técnicas que son las que constituyen al ser humano y no una sola, no solo el lenguaje, sino un conjunto de técnicas. Esto es un poco la idea de Ortega y Gasset en su meditación de la técnica. Y por lo tanto, para él, eh, la técnica es consustancial al ser humano. Bien dicho esto. Eh, hoy en día, en cambio, ya hablamos de tecnologías, no solo de técnicas. ¿no? Y, y hay un, una tendencia muy fuerte, a, eh, que es la que se llama determinismo tecnológico, a pensar que entonces son las tecnologías las que a nosotros nos dominan. ¿no? O sea, y entonces eh, diríamos que es la tecnología la que genera las necesidades. Eh no, eh? o sea, es como si yo dijera, eh referido a, a tecnologías muy habituales, ¿no? La ducha, voy a poner el ejemplo, ¿no? ¿Acaso es la ducha la que me genera la necesidad de ducharme? No, ¿eh? O sea, es una necesidad cultural, ¿eh? Cultural Posibilitada y facilitada por la ducha, pero es una necesidad cultural. ¿no? Y exactamente igual que pongo el ejemplo de la ducha, podía poner el ejemplo de cualquier otra tecnología de las habituales, no, no de las nuevas tecnologías, sino de las habituales. Entonces, eh, dicho esto, que por lo tanto no hay determinismo tecnológico, eh, somos los seres humanos los que construimos los sistemas tecnológicos en nuestro entorno, nuestro entorno siempre está tecnologizado, siempre, ¿eh? o sea, más o menos tecnologizado, entonces, hoy en día está tecnologizado por un nuevo sistema tecnológico que son las tecnologías de la información y de la comunicación entonces efectivamente ese sistema tecnológico nuevo genera nuevas necesidades entonces dicho en términos más filosóficos diría que las tecnologías efectivamente generan nuevas necesidades ¿eh? generan pero sin determinismo o sea no no las determinan sino que las generan ¿no? o sea entonces una eh, eh, es una tesis tecnocultural y no biocultural. ¿eh? Y dicho. y por último, yendo a la cuestión de biocultural, eso no quiere decir que en la naturaleza no haya procesos de, de generación de nuevas necesidades de la propia naturaleza, sin duda. ¿eh? O sea, es decir, que, que la tecnología funciona para los seres humanos. Cómo eh, la adaptación al medio funciona para los animales y para los seres vivos. O sea, nosotros, los seres humanos, nos hemos adaptado al medio natural, hoy en día estamos en un medio tecnológico, <coughs> nos adaptamos a ese medio tecnológico y ese medio tecnológico tiene necesidades nuevas, distintas de las que tiene el medio biológico, el medio natural. Es decir, que diríamos. Que hay saltos cualitativos desde las necesidades bioculturales a las tecnoculturales, pero en el fondo también hay un vínculo. Es decir, que yo no rompo entre los procesos de adaptación a la naturaleza y los procesos de adaptación a la ciudad o a la, los procesos de adaptación al mundo digital o al mundo tecnológico. La verdad es que no conozco ese término, o sea que no puedo hablar de ello, pero, pero sí es cierto que hay... Eh, hay un paralelismo, por lo menos una vinculación fuerte, entre los procesos de innovación que se producen en medio natural, eh, o sea, por mutación y eh, por adaptación al medio, al medio ambiente, y los procesos de transformación, de cambio que se producen en, los, en el medio tecnológico, en el, en el medio urbano. Es decir, que, que los seres humanos, el cerebro humano en particular, es tremendamente plástico, su capacidad de adaptación es gigantesca y lo mismo se adapta al medio natural como a un medio urbano, como a un medio digital o a un medio tecnológico. ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una, eh, un paralelismo, una vinculación fuerte entre los tres tipos de procesos de, de adaptación. El término este de la exactación, por lo tanto, pues puede tener sentido eh, el aplicarlo, pero, pero, pero sí distingo entre en los procesos bioculturales, los socioculturales o sea, y los tecnoculturales. Bueno, el ser humano en el siglo XXI se confronta con tres entornos, tres mundos, que es el mundo natural, la naturaleza, el mundo biológico, el segundo es el mundo urbano, digamos, las casas, las ciudades, etcétera, etcétera, y el tercero es el mundo tecnológico, el mundo digital, ¿no? Y eso es así, los tres mundos están vinculados entre sí ¿eh? y se influyen mutuamente, pero esa es la… El, así veo yo, quiero decir… Eh, el, el mundo actual, el mundo contemporáneo. ¿no? Y el, el tercer entorno es el nuevo, ¿no? es el nuevo, no digo que no existiera anteriormente, pero en cualquier caso su desarrollo es gigantesco y monumental. ¿no? Entonces, efectivamente, ese tercer entorno hasta ahora, o mundo digital, ha sido bisensorial, ha sido fundamentalmente audiovisual. ¿no? Y, y hasta ahora pues, solo hemos hablado de, de imágenes y de, y de discurso. ¿no? Entonces, ya ahora, ya ahora, vamos, ya ahora, ¿no? Ya desde hace unos 15, 20 años, eh, está, está, en las, está el tacto digital el olfato digital y el gusto digital. O sea que los cinco sentidos están digitalizados. ¿eh? O, o sea, las sensaciones gustativas, las, eh, las táctiles y también las olfativas son perfectamente digitalizables y uno puede mandar a través de Internet un ramo de rosas. ¿eh? O sea, un ramo de rosas, o un ramo, eh, un aroma, el que quiera. ¿no? O sea, y, y esto eh, es, es lo que se llama las la, la ciencias sensoriales, ¿no? las ciencia, tecno ciencias tecnociencias sensoriales en mi terminología. Bien, eh, lo, que, lo que no se ha hecho es en cambio lanzar al mercado, lanzar masivamente eh, por ahora el mundo, eh, las redes, las redes sociales o internet es, audio, eh, es audiovisual. Eh. Todavía no se ha lanzado masivamente eh, las sensaciones táctiles, ni las olfativas, ni las gustativas. Se puede hacer, eh, eh, pero a nivel experimental, a nivel de prototipo, prototipo tecnológico. Bueno, entonces dicho esto... Eh, ¿Qué sucederá cuando esto suceda masivamente? Si llega a suceder, ¿eh? Eh, ¿será una utopía o una distopía? Pues, pues depende, depende en base a qué valores eh, se lancen. Yo eh, diríamos, eh, solo si pienso en el mundo de las drogas, por poner un ejemplo, ¿no? entonces la capacidad de, de sentir sensaciones táctiles artificialmente creadas, ¿eh? O sea, tocarse a distancia, eh, tocarse, interactuar táctilmente a distancia, eso tiene unas consecuencias absolutamente impresionantes. Por lo tanto, eh, el lanzamiento, eh, o sea, la pentasensorialización del tercer entorno, pues es algo eh, muy problemático, muy, que generará un gran negocio, eh, un gran negocio sin duda, en determinados sectores de las interrelaciones humanas pero que habrá que ver en base a qué valores se, eh, se lleva a cabo, se desarrolla, y por lo tanto un control social de estos eh, sentidos digitales, de los, de los cinco sentidos digitales, ¿no? Pues yo desde luego sería lo pre, que preconizaría. Y por último diría que en los seres humanos, según eh, las investigaciones en neurociencias eh, muestran recientemente... Vamos, ya se sabía desde antes también, pero ahora se está investigando a fondo. Tenemos más de cinco sentidos. ¿eh? Tenemos más de cinco sentidos porque tenemos los sentidos internos, como se les llama, la propiocepción. En la propiocepción, en entonces estos son palabras mayores, ¿eh? porque claro, la propiocepción significa eh, la propiocepción es el sentido del equilibrio, ¿eh? por ejemplo, o el sentido que nos permite saber eh, detectar cerebralmente si nos duele algo o si tenemos una molestia o no. En la medida en la cual efectivamente las tecnologías de la información y de la comunicación, la digitalización, eh, se introduzca dentro de nuestro cuerpo, que ese es el futuro, eh, o sea, digamos la, la tecnologización de la naturaleza humana, del cuerpo humano, el tecno-cuerpo. ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos sensores y emisores y generemos artificialmente sensaciones de nuestro propio cuerpo, eh, de bienestar y de malestar, estos son palabras mayores. ¿Eh? O sea, como herramienta para la tortura, por ejemplo, sería terrorífica, terrorífica, sin dejar rastro, ¿Eh? o sea, absolutamente terrorífica. ¿Eh? Y no digo que yo, yo que no la haya, ¿Eh? o sea, no digo yo que no la haya. ¿No? Y por lo tanto, quiero decir que en el momento en que entramos no ya en, la, en, la, en los cinco sentidos externos, sino en los sentidos internos del, cuer del ser humano ¿eh? y su tecnologización... Entonces, esto hay que palparse, en el sentido literal del término, palparse la ropa eh, para ver si la ropa es auténtica, eh, porque puede ser una ficción de ropa. Eh, o sea, es decir, la capacidad de generar ficciones, eh, ficciones táctiles, ficciones rotativas o ficciones también de dolores o de placeres. Eh, que no, no se producen en realidad, pero que sin embargo nuestro cerebro detecta. Esto es uno de los temas de mi libro Entre Cavernas, un tema tremendamente... Eso sí que es un desafío, un desafío de gran envergadura, pero es un desafío que nos toca a nosotros mismos, a nosotros mismos, es decir, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro cerebro. Ya no estamos hablando de la naturaleza en el sentido del medio ambiente, sino que estamos hablando de la naturaleza entendida como nuestro propio cuerpo, que es, que es físico, que es fisiológico. También. Bueno, yo lo primero que diría es que se necesita eh, un modelo de aprendizaje, ¿eh? o sea, es decir, que hay que dar el salto de la educación al aprendizaje. Eh, en segundo lugar, diría que los procesos de aprendizaje no solo se desarrollan en la escuela, eh, que es donde teóricamente se habla de sistema educativo, eh, sino también en la familia, y por lo tanto, lo que es el aprendizaje, por ejemplo, a leer, a hablar, a la afición a la lectura, eh, sin duda que hay que impulsarla también en la escuela, en no solo eh, digamos, eh, los ordenadores y, la, y los videojuegos, etcétera, que hay que introducirlos en las escuelas, pero sin por ello renunciar a, a los libros, a la escritura, etcétera, etcétera. Pero también la, la familia, vamos eh, teniendo la familia en el sentido amplio de la palabra, ¿no? digamos, la, las personas que están al cuidado de niños y niñas, sean familiares o no estos han de incentivar las capacidades que los seres humanos tienen para leer y para escribir. O sea, los seres humanos tenemos muchas capacidades, el asunto es que unas se desarrollan o no, otras o no. Y eso requiere estímulo, requiere incentivarlas. ¿no? Entonces, quiero decir con ello eh, que los procesos de aprendizaje no solo hay que incentivarlos en las escuelas, sino también en, lo, en las casas, en los ámbitos domésticos. ¿no? Y en tercer lugar, diría, que el proceso, los procesos de aprendizaje se incentivan enormemente y se desarrollan enormemente hoy en día a través, desde la nube, ¿eh? desde la nube o, de, o desde la televisión. O sea, es bien sabido que la publicidad eh, es devastadora, el efecto de la publicidad. O sea, la publicidad hoy en día, solo a través de la televisión, ya es un agente educativo importantísimo, tan fuerte o más fuerte todavía. Que, eh, la escuela y la familia, eh, o sea, por lo tanto hay que hay que prestar atención a este agente educativo, es decir, lo que es la educación, la educación en el sentido de instrucción, eh, o sea, de instrucción, o sea, porque la publicidad subliminalmente da órdenes, eh, o sea, compra esto eh, porque te va a gustar, eh, o sea. Es decir, el, 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 esos son tecnociencias sociales extremadamente sofisticadas y desarrolladas, poderosísimas y que son, pues, los que las que producen efectos devastadores, pues, en el ámbito de la política, por ejemplo, en donde eh, no sé, partidos políticos han podido hacer lo que sea y, sin embargo, la gente les sigue votando. ¿eh? O sea, ¿Por qué? Porque la publicidad es poderosísima, el marketing. Naomi Klein ya dice que estamos en la era del marketing ¿eh? y desde luego es una tesis muy audaz por su parte, pero vamos, en cualquier caso hay que prestarle una gran atención a lo que es el marketing en tanto educativo, en tanto educativo, es decir, en el sentido de que desarrolla nuevas necesidades mentales, nuevas aficiones y nuevos intereses. Y yo por último eh, añadiría un cuarto eh, agente que tiene que integrarse en el modelo educativo, eh, que es siempre entendido, modelo educativo como aprendizaje, bien entendido, que es el que se produce por la socialización en el tercer entorno, o sea, las redes sociales. ¿no? Es decir, eh, los chicos y las chicas, eh, también las personas mayores, ¿no? eh, aprenden, aprenden, nadie les educa, pero se aprenden entre ellos ¿eh? y, y es así, o sea, digamos, todo el mundo hemos aprendido eh, eh, haciendo, ¿eh? O sea, se, apre, se aprende haciendo, se aprende mediante, mediante la práctica. No solo se, se, se educa transmitiendo conocimiento, sino que hay el learn, learning by doing, ¿eh? Eh, 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 aprender haciendo, ¿eh? aprender eh, oyendo, aprender practicando, aprender haciendo. ¿no? Entonces esta modalidad que es eh, la más relevante, quizá, o sea, a mi entender, porque es en cualquier caso la que suscita mayor confianza, mayor credibilidad entre ellos. Es una cuestión generacional, o sea, para los chicos y las chicas vale más lo que aprenden ellos por ellos mismos, interactuando entre sí, que lo que les transmiten los mayores o que lo transmite la publicidad o que le transmite, lo que le transmite la escuela. ¿eh? O sea, entonces, por lo tanto, eh, esto es lo que se llama el aprendizaje 2.0, por así decirlo, y, y hay que introducirlo en los modelos los educativos, es decir, que hoy en día los propios usuarios de las tecnologías eh, aprenden al usar, learning by using, eh, aprender usando, entonces eh, el, los usuarios son un agente fundamental hoy en día, no se puede ir a una reforma del sistema educativo eh, en el sentido del aprendizaje sin contar con los usuarios, o sea, los usuarios... Los usuarios del sistema educativo tienen que estar en el diseño del nuevo modelo educativo por el cual se opte y esta sería mi cuarta mi propuesta final para la pregunta del año.